Hello everybody. Hello, hello, chair. Hello, hello guys. Today is Friday. Yes. Yes. And we have to celebrate. And we're going to celebrate by finishing the module today. Yes. Yes. So, hello, Reina. Hello, Jose. Hello, Wendy. How are you, people? Hello, teacher. Very well. I'm fine. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, Wendy. Hello, people. Today is a beautiful day. Yes. It's a beautiful day. A good day. Okay. What happened, Daniel? Are you working? Yes. Oh, Daniel. Ah, okay, perdón. Excuse me. It's okay, Wendy. Are you working? No, teacher. Lo que pasa es que he seguido un poquito mal de la gripe y como aquí está mi señora con la niña, entonces para evitar un poco más, ¿verdad? I understand. That's good. That's excellent. Yes. Very thoughtful of you. Good, good. Excellent. Wendy, what? Bad person, Wendy. Okay. She's a bad person. All right. Me do esto. Evitemos el COVID, por favor. Le va a gustar para la mía, dice. Ya va a ver. Ay, Dios. Lo siento por Daniel. Que mejore, Daniel. Hubiéramos traído todos mascarillas este día por solidaridad. ¿Es la mía? No. Ah. Yo sé que le va a encantar. No. Muétela. No lo miro, no, lo miro. Me lo porque está haciendo mucho calor, no porque me la dejara. All right. Excellent, people. Are you ready for today? Yes. I'm ready. Today I cut my hair. Yes. Así estoy viendo, que lo veo bien guapo. Yes. All right. Hello. Se nota diferente. Yes. So happy. All right. Hello, Emma, Yesenia, and Rosa. Cerrando. Hello. Bueno, mejor estilo. How are you guys? Hi. Excellent. Hoy despedimos a Emma. Igual, ya no voy a poder seguir. Ni yo. Dicen que ya no tiene crédito la empresa. Really? Es como, eso tiene un límite. Y al parecer, muchos nos mandan a capacitaciones. Entonces, ya se acabó. I understand. Qué extraño. Pero hay uno donde en teoría uno no hay ni que cotizar y puede ingresar, pero quizás no con esta empresa. Yo no entendí, pero la vicerrectora semana me dio una cólera porque última hora me dijo ya no va a poder seguir el otro mes. Y eso porque ya no tenemos crédito, no sé cómo le dice ella. Y me explicó que es eso porque ha mandado un montón de gente a capacitación y hay un momento que se acaba con el soporte. Como eso es parte del seguro social, creo que de ahí como que agarran para el soporte. Perdón, ya, que ya no sea, yo tengo entendido que de la planilla de INSAFOR de la planilla del seguro hay un 1% de eso destinado para INSAFOR. Sí, pero por lo que cada empleado tiene derecho a usar eso, como sea, independientemente. Hasta donde yo sé, eso es nuevo para mí. Sí, yo no sabía, yo igual, yo vi un anuncio,
en el Facebook y fue que yo le dije a los recursos humanos, hoy me sale con que no tiene crédito porque nos manda capacitaciones e hizo lo ha gastado. Entonces, como que ya no voy a poder seguir. Qué mal, porque íbamos bien en el grupo. Yo le sugiero que, le escribí a alguien. Le sugeriría de, para un futuro de que, no sé, que hable con las personas competentes y que le expliquen eso, porque yo creo, yo se me hace raro eso. Yo de hecho hablé, le escribí al del INSAFOR y no me contestó. Me reenvió lo de la encuesta y lo de no sé qué ahí cuando comienzan las clases, en lugar de responderme lo que yo le pedí. O sea, no le resolvió. No, con eso no. Ay, sé, sí. me reenvió el mensaje donde dice que cuando comienzan las clases, cuando termina el módulo, la encuesta, todo eso. No me respondió lo que yo le pregunté. Ellos son bien cerrados ellos. Si pudiera dirigirse con Jimmy, sería excelente. A él, exactamente. A él escribió, no le creo. Sí. Yo le escribo a Jimmy Morales, creo que es, y a Elena Rodríguez, creo que es otra. Que son los que se ven que están más involucrados. Y no responden. I'm sorry, people, to hear that. I'm sorry for you. No, no. No se quiere hacer cargo la empresa de seguirle dando el curso. No, lo que pasa es que, como dicen, que un porcentaje de lo que se paga en Seguro Social es lo que se va al INSAFOR. Y nosotros nos están mandando otras capacitaciones a otros lugares y como que ya se consumieron el crédito, no sé, algo así se puede llamar. Sí. Dos megas. Lo que se va para el INSAFOR, hay algo que, o sea, tiene un límite. Y ya no tiene nosotros. Qué mal, pues yo porque realmente no puedo, pero siento que sí hemos sido un grupo bonito y nos hemos mantenido. Debería igual, de haberse. Yo quiero seguir, aunque ni ella está segura, dice que no le han avisado nada. No quiere preguntar. Ojalá que sí pueda. Ajá. Pero si no, porque después salen todos corriendo, ha sido un gusto. Aunque sea así virtual. No me gustan las despedidas. No. Posiblemente sí. Entonces Juan José y de Emma ya definitivamente sí. Yo no estoy seguro, pero ella dice que tal vez no, pero ojalá. Sí, también yo, entonces nos vemos forever. Ay, vamos hasta el lunes con la gran carota todos. Exactly. Con carita de payaso diciendo que no íbamos hasta la clase y aquí estamos en la clase. Okay. Hello, Emma. Emma, no. Hello, Amanda. En Carlos Tobar. Hello, teacher. Nelson, Delmi. Welcome, people. Hello. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening, guys. We have bad news. Nadie va a seguir ya. Lo siento por todos, Tachi. Se terminó el grupo. Teacher, disculpe, yo voy ingresando, no sé de qué estaban hablando. De la despedida. Hermoso, Mauricio. De la despedida. Ya no va a haber más grupo, lo siento por nosotros. Nos comentaba Juan José y Ezequiel que no va a, no va a continuar. Ya no va a continuar. Este grupo, teacher, ¿cómo es la situación? I don't know. No. Yo me voy a cambiar de horario. Oh. Es muy pesado las dos horas. Santo Dios. Oh, no. Really? Hello. Hello, Castro. Aquí, mire que no me podía conectar. Bueno, estaba conectado, pero no tenía audio. Ah, ok. Está bien ese, no hace interrupción. Pues yo digo que... el último día lo atrás. Yo pienso que sí voy a continuar, pero estoy esperando los papeles de la empresa porque... Pues está ahí, pendiente. Es que ya ha habido un problema con don Mauricio, que... La jefa mandó pagar las planillas y el hijo, al hijo de ella. Y el hijo de ella no le llevó las planillas de él. El hijo perdió las cosas, pues. El hijo perdió las cosas en el banco. Y en el banco no ha llegado la persona que le agarró los papeles. No le quieren dar copia.
Y como ustedes allí solo piden la planilla del seguro, si uno les manda de que se ha metido ahí a la página de Liz y que sí ha pagado, no aceptan. A mí me pasó el mes pasado eso, pero conmigo la volvió la jefa a pagar la siguiente planilla adelantada para poder yo seguir. Pero con don Mauricio no sé si va a poder hacer eso. Sí, ahí hay problema con él. Sí, a lo mejor. Malo. Ya todos se van a ir. Se desintegró el grupo entonces. Ay, no. Voy a llorar. Y ella que se iba a tirar de maestra en este otro, ¿verdad? Yo creo que por eso se corrieron todos. Oh. Oh, era mentira, yo estaba bromeando. What about you, Reina? Daniel, Nelson, tell me, are you going to continue? Rosana, Tobar, yes? Yes, teacher. En mi caso, teacher. Yo mandé la papelería. Hello, teacher. Y me dijeron que sí, pero estoy pendiente todavía. No. La información de nosotros creo que ya la enviaron, teacher. Sad. Nelson, are you going to continue? The microphone is off. Pero no se sabe cuándo van a empezar el otro módulo, ¿verdad? Pues informaban el mensaje que el día lunes, pero lo dudo. Porque normalmente reúnen, o sea, hacen una reunión antes de empezar un módulo y hasta ahorita no han enviado nada. Es cierto. Lo mismo pensé yo. Me imagino que van a esperar que caigan los demás papeles, pues, porque cuando comenzó el módulo 3, antes de terminar, ya habían enviado la información de que sí estábamos aceptados, que estábamos inscritos. Hoy no han enviado nada. No. Ah, pues nos rechazaron a todos. Son muy relajo. Son un desastre. Okay, then. We are going to people. Sorry to hear everything. We are going to take attendance right now. Briseida, Yamilet, Díaz González. No. Right. Carlos Gusto Sosa, he's here, yes. Hello, Carlos. Carlos María Antonio Peña, Carlos Enrique López, Jeremy Guadalupe, Gómez Landaverde. Present. Emma Daniela Trujillo de Hernández. Present. Francisco Rodríguez Urquía. José Daniel Meneses. Present. Juan José Portillo Durán. No, present. Juan José Morales Pérez. No, ok. María Amanda Menéndez Maya. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Nelson Domínguez Díaz Alas. Presente. Noé Ortiz Carrillo. Presente. Presente, teacher. Presente. Hello, Noé. Presente. Margarita Martínez de Castillo. Presente. Roxana Elizabeth Méndez Velada. Presente. Sandra Elizabeth Díaz. No. Wendy Domenica García. Present, teacher. Yesenia Hidalgo Alvarado Herrera. Present, teacher. You guys for answering. We are going to continue right now. I believe that the survey is going to be at 8:45. Porque la encuesta será a las 8:45. Okay. Así que sí, pueden mantener a los que tengan computadora, que tengan el link preparado. Okay, y pues.
si alguien tiene el link a mano para que lo pueda mandar, reenviar a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que todo tenga ya accesible a la hora de la encuesta, pues sería muy bueno. Por favor. La encuesta la van a mandar al correo, teacher. Sí. Entonces, sí, porque a mí me metí a la laptop y hago la encuesta de celular. All right. Hola, dame. Eva. Es mostrar parece que la mandaron. Dicho, y la encuesta del profesor no va, de maestro no hay. Perdón. Ya envié ahí el enlace a WhatsApp. En la parte. Daniel, ese, no hay una específica para maestros, pero sí hay, no hay para maestros, son para módulo. También en el futuro. Sí, en los módulos anteriores estaba escuchando que estaban mandando unos para maestros y a mí nunca me cayó una de esas. Ya la hicimos la semana pasada, lo mandamos. Ajá. Sí. De verdad. Lo que pasa es que es confidencial, que no tiene que saber el maestro. ¿De qué están hablando? A mí nunca lo mandaron. Una evaluación que se hace al maestro, ya la hicimos. Y no tendríamos que decirle a él porque no tiene que saber. Solo entonces, especial, me imagino. Entonces yo. Fue Juan José, nada más, quien lo llenó, solo él, teacher. Más, lo no, sí, la mandaron. Sí, sí, ya la a mí no me cayó nada de eso. La mandaron al WhatsApp de Safor. Sí. Hay que estar la semana ahí. Pasada, el miércoles. Está el WhatsApp del grupo de clase y está el WhatsApp de INSAFOR. En el WhatsApp de INSAFOR mandaron la encuesta. Es que, bueno, en mi caso, diferentes personas me envían diferentes informaciones, no sé por qué. Porque Hazel, la tal Hazel me envía información. Hay un. Hazel es la que Jimmy me envía. También ya me ha mandado. Entonces, no sé por qué. No le mandaron. No entiendo, ellos sabrán, ¿verdad? No, yo no vi la encuesta. Ya. Es que a los próximos maestros ya no las paso. Se me trabó la computadora. ¿Qué están haciendo, compañero? ¿Por qué? Ok. Pidieron el otro grupo. ¿Ah? Ahí les traje unos dulces a estos los dos. Teacher, sí, ya pasó lista, aquí estoy. Present. All right. Present, teacher, también. Okay. Guys, right now we're going to start. Look, today we have a speaking practice. Business travel. Okay. Business travel, that is what we're going to have today. A speaking practice, business travel. All right. This is the last class number 20, okay, Friday, October the 1st, in 2021. Para todos. All right, let's continue. Let's start. Regálenme papel. Ok, people, para comenzar tenemos un vocabulario relacionado a viaje de negocios. Ok, las cosas que necesitamos para viajar. Ok, de acuerdo a si es de negocios. Ok, over here,
guys, I have travel papers and documentation. I have passport, driver's license or ID, visa, tickets, reservations and time, itineraries, hotel loyalty or frequent flyer cards, travel health insurance, printed copies of tickets, passports, emergency information and hotel contact info, email a copy of each to a relative or friend, travel guide or map, okay? Eso se refiere a papeleo, okay? Papeleo para viajar, okay? Questions about this vocabulary. About the first vocabulary. Teacher, the pronunciation, please. Itinerarios. Itineraries. Repeat. Itineraries. 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 Okay, thank you. And the pronunciation, insurance. Sorry. Insurance. Okay. ¿Qué es insurance? Seguro. Seguro. Insurance. Okay. ¿Más preguntas de esta parte que es el papeleo o de la documentación? No. No question, teacher. No, okay then. Perfect. Found no. Son fondos, okay? Money. Yes. We have here cash. What is cash? Money. Dinero. Efectivo. Exactly. In parentheses, you see in the proper currency. In the proper currency. What is currency? Efectivo. I don't know currency. People, what is currency? Anybody? No. Moneda. Como el dinero que anda uno en efectivo cuando va de viaje, lo que lleva en efectivo. No. Yeah. Moneda. En la cuenta propia. Moneda. Ah, moneda. Yeah. Right. Sorry. Credit cards and debit cards. Okay, credit cards and debit cards. Company credit card. Tarjeta de crédito o de débito. Traveler's checks if needed. Okay. This part is simple, easy to understand. Up here we have meeting essentials, okay? Significa cosas esenciales para una reunión, all right? Then first up we have business cards, okay? Tarjetas de negocio, o de presentación. Breathe mints. Mentas, okay. Mentitas para el aliento. Yes. Hand sanitizer, people. Hand sanitizer. Toallas sanitarias. Sanitizador de manos. Yeah. Yes. All right. Toallita húmeda o. Yeah. Company documents. Documentos de la compañía. Yeah. Notepad and pen. Libreta y lápiz. Meeting agenda and itinerary. Agenda de reuniones e itinerario. Mm-hmm. Expense tracking.
Sorry. Expense for reimbursement? I don't know, teacher. Expense tracking. No. Viático. No. ¿Qué es? Rastreo de viático para reembolso. Y the pronunciation. Reimburse. Reimbursement. Reimbursement. Yes. Reimbursement. Okay. Yes. Tech items. Accesorios de tecnología. Okay. Tecnología. Smartphone. And chargers. Okay. Smartphone, tablet, and chargers. Laptop and accessories, including charger. Electrical converters and adapters, flash drive, a portable backup, noise canceling headphones. Okay. Clothing, the basics, PJs. What is PJs? Guys, what is PJs? I don't know. No, people. Pijama. No, no. Pijama. 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 Yes. No sabía eso. Okay. Underwear. What's underwear? Underwear. Ropa interior. Yes. Hat is sombrero. Scarf is a. ¿Cómo le llaman esa cosa que se ponen para el frío? Bufanda. Ah, bufanda. 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 Gloves. Guantes. And winter coat. No, ropa de invierno, ropa de invierno. La chumpa. Invierno. La chumpa, ¿cómo es? La chumpa. Workout clothes or workout shoes. Ropa y zapato de trabajo. Ejercicio. Ah, ah. Brian slip. Guys, Brian slip. Brasier y no sé qué más. Slip, sandalia, jeans. Ah, y brasier, brasier. Yes. Okay. All right. Very good. Let's continue, people. Questions about this? Reimbursement. That. Mm-hmm. No? No. No, teacher. Okay, then. Look, let's continue here. It says, speaking, why do you travel on business? Rank three top reasons. People? Van a explicar por qué viajan, okay? Van, de las que están acá, son seis opciones, van a explicar, van a chequear las tres más, ¿cómo se llama? Importantes por las cuales ustedes viajan, hacen viajes de negocio. ¿Ok? Yes. Dos minutos para hacer esa parte, rápidamente. Two minutes. Quickly. ¿Cómo me entendí? Vamos a elegir tres, las que están acá, de las seis opciones. Lo vamos a hacer de poner en rango de la 1 a la 3, con más importancia, la cual es la. De la, bueno, las tres más importantes razones por las cuales hacemos viajes de negocio. Qué calor, encéndeme el ventilador. No,
Okay, let's check right now. What happened, Sandra? Nos falta Carlos Avendaño, Juan José, sorry. ¿Qué más falta? Francisco. Hello, Francisco. Did you finish, Francisco? Oh, okay. Sorry. All right. People, do you finish? Yes. All right. No way. You start. Hola. Hello. No, todavía no, teacher. Okay, then Nelson. Okay. Why do you travel on the business? The fears of principle to visit my client. Second, to attend in companies in meeting. And finish, to visit agents or dealers. Okay, excellent. That's perfect. Thank you very much for sharing. Teacher. Yo. Hello. Hey. Yo. A mí me dijo, ¿verdad? Hey, yes, KJ. Okay. To attend conference and seminars, to attend in company meetings, and to visit clients. Okay, thank you. Juan, Yesenia. To attend conference and seminars, to visit clients. And to visit manufacturing plants. All right. Thank you for sharing. Sandra. Hello. Go, Sandra. Go. Travel on business or go to on training, to attend conference and seminars. All right, and seminars. Okay, very good. Thanks for sharing your answers. Daniel, can you please share your answers? Yes, the first is to attend conferences and seminars. The second, to visit clients. And third, to attend a company meeting. Okay, thank you very much for that. Amanda, can you please tell us what you do? Yes, teacher. Mm-hmm. Yes, let me see. The principal reason that I travel, but it's an example because I don't often. You never travel. Yes, once in my life. Okay. But the most important I think is to go on training, to visit client, to attend company meeting.
the three most important. Okay, to attend company meetings. Yes. Mauricio, please share with us, Mauricio. Hello. Oscar? No le escuchamos, Oscar. No. No. Hola, hoy sí. Yes. Yes. Pero no escucho. Va, permítame. My travel is... Uy. Is estaba traduciendo. My travel is to visit Klein y to visit agency. No, to visit manufacturing plant. to boost machinery in bring product to sell. All right. Thank you very much for that. Let's see. Okay. René, hello. Hello, teacher. Go ahead, René. Okay. Where do you travel on business? Rank the top three reasons. Number one, to go on training. Number two, to visit client. Number three, to visit manufacturing plants. Okay, thank you for sharing. Wendy, can you share, please? Okay. Mm-hmm. What do you travel on business? Mm-hmm. Excuse me. And number one, to visit the client. And number two, to action in company meetings. Mm-hmm. And three, to action conference and seminaries. All right. Thank you very much for sharing. Mm-hmm. We're going to continue now. Let me share, please. Why do you travel and business? And one, to visit clients. Two, to attend conference and seminars. And three, to visit manufacturing plants. Okay, very good. Thanks for that, thank you for sharing. Let's see here, Griselda, hello. Hello, teacher. Go ahead, please, share with us. Okay, is to visit clients, mm-hmm. to attend the conference and seminars, and to visit a hand or dealers. ¿Cómo se dice? Or dealers. To visit a hand or dealers. Agents. Agents or dealers. Dealers. All right. Yes. Thank you very much. Guys, thank you for this part. Vamos a parar acá y empezar a prepararnos. Les he enviado el link de la encuesta en el chat de acá. Hello, teacher. Hello. Fíjese que he estado teniendo
muchos problemas con mi internet, así que ahí he tenido un poquito de problemas para conectarme. Ok, no problem. La aplicación me saca, fíjese. A mí mayormente no me pasa eso, pero hoy sí me he estado va de sacar y me ha tocado estar va de meter y todo eso. Ok, no problema. Las disculpas ahí del caso hoy. Okay. A las 7:45, 8:45, perdón, comenzamos. Ok. O a lo más venga la persona que nos va a monitorear, comenzamos. Le he compartido el link acá a través de este chat de Zoom. Ok, y también está en el chat de WhatsApp. Ok. Vamos a hacerlo todos juntos, no se vayan a adelantar. Ok, seguimos todos al ritmo. Bueno, sigan mis órdenes y vamos todos a hacerlo bien, ¿ok? Recuerden, una vez concluyan con la encuesta, le toman captura y envían la foto a través del grupo de WhatsApp. En esa foto, el pie de esa foto, el pie de página de esa foto, ¿ok? Tendrás que ir su nombre completo, ¿ok? No manden la foto y después el nombre, no. Manden la foto junto con el nombre, ¿ok? La captura de pantalla, perdón. Ok, recuerden que la captura siempre va después, ya por último. Ok, yes. No. Yes, teacher. Yes, sir. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Now. No. No yet, relax. No, sí, no. Vamos a la parte. I understand now. We're working on estamos en el libro en la parte 2, okay, la página 47. Yes. All right then. We're going to hacer la parte 2. Haremos la parte 2 que dice be going to. Ok, y la indicación de la página, de esa página dice, perdón, dice, write 5 sentences about schedule activities. Use the vocabulary from the box. Ok, escribe 5 oraciones acerca de actividades programadas. Usa el vocabulario que está abajo en la cajita. Y vamos a usar be going to. Ok, eso es lo que vemos en la parte 2. Bueno, no. ¿Todos listos? No. People. La encuesta. Escúcheme. Hello, everybody. En este momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, okay, la cual es el tercer requisito. Como ustedes saben, hay 3 requisitos de INSAFOR y este es uno de esos, okay, que establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Así que todos, atención, pues le daremos seguimiento a las indicaciones para poder enviar todo o concluir con toda la encuesta sin errores. Ahora vamos a abrir el enlace que se les ha enviado a todos. Hello. ¿Ya? Sí. Ya, sí. Ahora vamos a ver el enlace entonces que se mandó. Si no encuentran el enlace, está acá en el chat de Zoom y también está en el chat de WhatsApp. Lo reinició Juan José y también creo que lo reenvió, perdón, Wendy y Juan José. Ok. Number one, teacher. Estamos ahí en la parte uno, número uno. Yes. Yes, teacher. Ok. A uno me abre. Ok. En la parte 1 nos dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será propiciado por el proveedor. Puede copiarlo y pegarlo. Ok. Yes. Sí. ¿Cuál es la 1, teacher? Es en la 1. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones. ¿Y a dónde lo han compartido? ¿Teacher, solo para copiar y pegar? Está en el grupo de WhatsApp.
Y también lo compartiré en el grupo de Zoom. Lo que pasa es que cada uno nos manda la información diferente con los nombres, la empresa, el número de teléfono, correo. Entonces Diego se copia y pega. Es la que está acá, esa que está ahí, la ven. Orden de inicio, ¿verdad, teacher? Pero no está en el WhatsApp de de WhatsApp. Sí. Ahí la acaban de enviar. Ahí está en la orden. Escuchen la información que acabamos de compartir, varios compañeros. Ahí están los datos del curso. Ahí véanlo. En general. Es el que está acá. Aquí lo pueden ver. Miren, acá está el 26687 guión. Ok. Sí, ese es. Ese mismo, esa es la orden de inicio. Justo ese es. 26687. ¿A dónde está para copiar y pegar? Está en el WhatsApp. No se puede, solo cópialo y escríbelo, porque no se puede copiar y pegar. ¿Cómo no? Se puede copiar y pegar. En su correo puede tenerlo también, yo de ahí lo estoy copiando. Yo no puedo así. Vale, lo vamos a copiar entonces. Listo, no lo voy a quitar, ok. Todo concluye. Thank you, Paola. Aún así no lo voy a ver. 39-3-2020. All right. En la parte 2, si a todos hicimos la parte 1, perfecto, excelente. Why me, please? Okay, I'm waiting for you. Thank you. Let me know when you finish. You finish? I finished, teacher. Qué barbaridad, ¿qué hice? Teacher, ¿dónde dice municipio o residencia? Sería Santa Tecla. Espérenos. Vamos adelante. Vamos a la parte 2 ahorita. Ok. Relax. Parte 2, people. Su nombre completo de acuerdo a su DUI. Ok. Este también copia y pegue. Ese sí no se copia ni se pega. Ok. Igual con el correo. Ok. Ese correo ustedes ya lo saben cuál es. Ok. De preferencia pongan, si tienen dos correos o tres correos, de preferencia pongan el correo que otorgaron ustedes a inglés corporativo. Ok. Ese correo. Vaya, ya está el correo. Número completo de la orden, sentido. Ok, very good. Vamos con número de celular. Ponga su número de celular. Todos allí. Ya es, ya. Ya. ¿Sexo femenino o masculino? Ok. Celular, aquí lo voy a poner mío yo. Ahí lo puse. Ok. Sexo, ya, eso es fácil, ok. Ahora, número 6 dice departamento de residencia. Obviamente usted donde usted vive, ¿verdad? En mi caso, yo vivo en Usulután. Ok. Municipio de residencia sería el municipio donde usted reside. En mi caso sería San. Pero sería según el DUI, ¿verdad? Exacto, según el DUI. Exacto. Después Santa María. Vivo en Santa María, ¿ok? Yo vivía en la colonia Santa María. Empresa donde trabaja. ¿Cómo la aparezco ahí, teacher? ¿Cómo la aparezco yo en la número 8? Le aparece, permítame. La tengo. Sería punto. Margarita. Le aparece el nombre de una persona. Creo que sería la Margarita, don Oscar. Celia Margarita. Parada de Machuca. Parada de Machuca. ¿Y yo, teacher? Lo que se pone en ese caso no es el nombre de la compañía, sino la orden social, ¿ok? Eso es lo que se pone en ese espacio.
Y lastimosamente me acabo congelado el spreadsheet here. El drive no me funciona. Nombre del proveedor. Teacher. Pero, en mi caso, vaya, se supone la empresa se llama Dorothy SB, pero en mi contraseña de otorgamiento de citas del seguro, no me aparece como Dorothy SB, sino que el nombre de la jefa aparece. Entonces, no sé cuál de las dos cosas. Pero en el correo le mandan la información completa. Ahí viene el nombre de la empresa, se tiene que poner. Por ejemplo, a mí, yo, a Esclesa, ¿verdad? Pero así es conocido. Pero ahí en el correo viene a Esclesa y sí, hay otras palabras más. Entonces, solo copio y lo pego. Gracias. Voy a ir a revisar el correo. El número 9, teacher. Wait, give me a second. Para acá. Take it easy. Estamos en la parte. Estamos en la parte. En mi caso, empresa de donde trabajo, no cabe todo el nombre. No cabe, ¿verdad? Sí, es que es Asociación Comunal Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Salud y Saneamiento, Fuente de Vida. Tanto. Sí, veo que sí. ¿Y la abreviación? ASAPOCNAF. Wendy, a usted aparece Iris Dorotea Sánchez. Sí, ya. Ya lo vi, ahorita lo estoy viendo. Ya todos hicimos la parte. Que aparece siempre de la empresa. Yes. Ahora, nombre del curso. ¿Hicimos la parte 8? Sí. Ahorita estoy en eso. En la 9. Vamos a la parte 9 entonces. Parte 9 dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahí aparece una flechita. Clica en la flecha y le aparecen diferentes opciones. Nombre corporativo Regal Internacional, teacher. Así es. Ajá, así es. Ok, inglés corporativo. Y luego el número 10. En la número 10. Inglés para el trabajo. Dice, no, nombre del curso dice inglés. Inglés participante. Es inglés principiante módulo 3. Principiante módulo 3. Ok. El nombre del curso es inglés principiante módulo 3. Pero lleva las comillas. Me sacó este volado. Hay que ponerle las comillas que lleva. Ya, teacher. Inglés para principiante. Módulo 3. Módulo 3. Yes. Ok. Valores. De nuevo voy porque me sacó esta cosa. Valores los siguientes aspectos relativos al curso. Ok, vamos a la... Número 11. Número 11, ok. Número 11 dice... Perdón. Número 11 dice valorar los siguientes aspectos relativos al curso. Esa es la opción suya, ok, o parte suya. Ok. Yes. Ahí usted decide. Ya respondí. Ok, perfecto. En la 11 ya estamos. Parte 12 dice en qué fecha se inició el curso. Teacher, pero en la 11 hay otras cosas más. Yes. Sí, se abre, son tres preguntas que la que tiene, ajá, que contestar uno. Yes. Tiene que contestarlas ahí. Claro, son tres. Pero esas señales personales. Sí. Vaya. Sí. Ahora sí estoy en el 12. Okay. La parte 12 dice inicio del curso. Uh-huh. O sea, 3 de septiembre de este año. Ok. Yes.
13 de septiembre. Ahí aparece el calendario para que usted pueda formar. Y el día del final ahora. Teacher, ¿el nombre del curso cuál es? ¿Perdón? ¿Nombre del curso? Inglés principiante, módulo 3. Thank you, Wendy. Lo que pasa es que a mí me sacó y lo estoy volviendo a hacer. No puedo. Ándale. Fecha en que inició el curso, people, fue el 3 de septiembre de este año. Fecha en que finalizó el curso es el primero de octubre o, bueno, el día de hoy. Ok. People, en el punto 14 dice cada uno de ustedes deberá marcar si está satisfecho o no. Ok. En este punto no se refiere a usted, ¿ok? Cómo usted está, o sea, si cumplió o no. Teacher, yo leí un correo que me enviaron respecto a satisfecho e insatisfecho, que si uno escribe insatisfecho, no continúa con el curso, y si dice satisfecho, continúa. Pero en mi caso, como yo me voy a cambiar de curso, se puede decir, voy a estar en otro que se llama pre-intermedio, creo que me van a poner en el 1 de pre-intermedio. Entonces, ¿qué aquí? No, es cambio de horario. Entiendo. Y es su método. No, en ese caso creo que no tiene importancia. Creo, imagino que no afectaría en nada. Yo creo que sí le puede afectar si dice que no está satisfecha. Usted ponga que está satisfecha y. No, es que ahí después continuaba. A que continúe en el otro, pues. Bye. Digo yo, pues. Exacto, eso es lo que dije. Exacto. Yo pienso que la mayoría estamos satisfechos. Estamos satisfechos, pues. Con lo que nos han enseñado. Sí, la verdad, sí, se les agradece. Yo estoy satisfecho por todo. Soy el problema mío. Yo considero que esa es una opinión. El problema personal que tengo yo son los papeles, pues. No, mi consulta es porque en este módulo, en este método, yo ya no voy a seguir, porque este es básico del 1 al 6. Sí, no, me voy a cambiar a otro curso. Amanda, mejor póngale insatisfecho. Sí, está bien. Bye. Ok, no hay problema. Gracias, Ticha. Igual creo que también Emma haría lo mismo, porque como ya no seguiría Emma, entonces creo que haría también lo mismo. Y echan al teacher por eso. Qué barbaridad. No, porque ya estoy inscrita en el otro método. O sea, en el otro, no sé por qué tienen eso así, pero es diferente la estructura. Pero es en el mismo empresa. Yo no leí eso. Y sí tengo que poner insatisfecho. Sí, así de sí. Que si uno no continúa ya, se pone insatisfecho. Ah, de verdad, yo le dije a la de recursos humanos que ella mandara correo, pero no me parece poner insatisfecho acá. Sí, yo creo que no es conveniente. Uh-huh. Yo no creo que sea conveniente. Yo voy a poner satisfecho. No mandan los papeles, o sea. Sí, ajá. Sí, pero el hecho está que no mandan los papeles. Yo sé que es una respuesta bien personal, ¿verdad? Pero consiento yo que se refiere más a si usted estuvo a gusto con el módulo, sí, sí. O sea, sí, se aprendió, no, si le dieron pero yo no sé si se refiere si uno continúa o no continúa. Mejor cámbiale, Amanda. Amanda, mejor cámbiale, póngala a su fecho. Vaya. Sí, no hay problema. ¿Puede enviar ya? Si ya completó todo. No, vamos por la 15. Revisen eso en todo, Nelson. Revíselo, por favor. Dele una revisión rápida. ¿Qué otros cursos, teacher? Ahí es opción suya. Escriba su respuesta. Corte y confección. ¿No? Yo quiero aprender diseño gráfico. Ok. Ahí tú, entonces, diseño gráfico. O bartender, ¿no? También. Teacher, ¿y es de los cursos es obligatorio ponerlo? No es obligación. ¿Hola? No es obligación.
En esa parte, la número 15 y número 16 no son obligación, ¿ok? Eso es. Tomen la captura al momento de enviar. Envíen y tomen la captura, la mandan al grupo de WhatsApp con su nombre, ¿ok? Ahí abajito. Enviamos y después tomamos la captura, Ticha. Yes. Sí, después de enviarlo, yes, exacto. Ya recibí aquí las capturas de Juan José Portillo Durán, Carlos René Rivas López, José Daniel Meneses Bolaños. Ok, Oscar Mauricio Castro Montenegro también acaba de mandar. Thank you. Hey, teacher. Yes. Vaya, todo satisfecho por todo, por la oportunidad que usted lo ha dado, por el tiempo que lo ha tenido, ¿verdad? Porque sí, la paciencia más que todo, porque sí, yo considero que sí me cuesta, pues. Yo sí pienso seguir, ¿verdad? La traba, como le digo, son los papeles, primero Dios salga. Okay. Y no, pues se los mando en el transcurso, cuando salgan yo los mando, a ver si hay todavía cupo. All right. ¿Verdad? Excelente. Chivo. Ok. Ey, pero solo a mí me aparecen negrita. ¿En serio? Vamos a ver acá. Vamos a ver quién la ha mandado. Y... Ok. Thank you, Juan José. Thank you, Carlos René. Thank you, José. Daniel. Oscar Mauricio Castro. Gracias, gracias. Thank you. María Amanda. Thank you very much. Reina Martínez. Margarita Martínez. Thank you. Nelson Domínguez Díaz Alas. Thank you, man, for sending it. Emma Yandía Trujillo Hernández. Thank you very much. Delmi Guadalupe Gómez. Carlos Luis Tobar. Sandra Elizabeth Díaz. Noé. Juan José Morales, Roxana Menéndez, Torres Méndez, Briseña Milentía González, Francisco Nehemías, ¿quién nos hace falta? Yo, Tichari, antes de enviarlo tengo que tomar la foto. Después de mandarlo. Captura. Captura. Antes de enviarlo. Sí, captura. Sí. Dele enviar y luego tomar la captura. Ah, vale. Ah, bien, bien. Ok, Mario, ¿terminó Mario? No, aún no, coach. Me marginaron, yo puse en el grupo, nadie me contestó. Ya, ¿eh? Estoy viendo. No, aquí estoy yo, haciéndolo, tranqui. Ya ve, como no pone la cámara, no sabemos si está o no está. En HD tengo la cámara ahorita. Es que él vino tarde. En HD es HD, sorry. Es que él vino tarde, por eso. Ok. Quedamos pendientes con Carlos Arnaño, que no se pudo conectar ese día, no sabemos qué le pasó. Y creo que igual fue el módulo anterior, no se conectó tampoco el último día. Esperemos que luego él pueda resolver ese asunto. ¿Ok? En HD. Ok. Creo que eso nos queda esperar por Mario. René, ¿la mandó René? ¿Resultó lo que ya le envió? Yes, Carlos René Rivas López. Ok, ok. Creo que sí, todos ya lo enviaron. Solo me queda esperar por Mario. ¿Por cuál va Mario? Por la 1, dice que va. La 1, ahorita bajando. La espaciadora fue para que llegara la 2. No sabe el nombre. Lo sospeché desde el principio. Okay, entonces esperamos con Mario para que concluya y luego seguimos.
People, give me a second. Wait. My back. Hello, teacher. Hello. Yo quiero café, pero caliente, Jonathan. Ese helado. Por dos. Que sea otro también. Por tres. El mío con cremora, por favor. Por cuatro. Yo también quiero uno. Ok. Con cremora y sin azúcar. Ok. Eso. ¿Y el whisky? Se quedan ustedes atrás. Ok. Alex, hoy sí, Alex, terminamos. No, coach. Ahí viendo, ¿cómo se llama? En la 9 creo que voy. No, en la 10, nombre del curso, ¿cuál es, coach? Uh-huh. Inglés principiante de módulo 3. La prueba paz, estoy ahorita, bueno, excelente. Y Marín, le voy a dar, voy a pasar en suficiente de ida. Ya no va a seguir. Tómese su tiempo, compañero, tómese su tiempo, nosotros lo esperamos. No, mucha presión. Lo que pasa es que va a elegir uno más avanzado, creo yo. No, ya, eso sí. Fecha de inicio, 3 de septiembre, dijeron, ¿verdad? Yes. Sí. Por eso es que quieren cerrar el grupo, porque no se comportan. Ni modo, voy a tener que quedarme solo con Duolingo ya entonces. Pensé que solo yo usaba eso. Cada semana le manda correo diciendo que está triste. No se conecta. Es aburrido Duolingo. No, pero me dice que me extraña. Hey, Duolingo me dice que me extraña, que me conecte, me dice. Dice que por eso mantiene la app. Por lo menos. Porque por lo menos le dice que lo está. Sí, terminamos. Terminó Alex. Ahorita, coach. Solo poniendo sugerencias, estoy tranquilo, coach. Me robó la idea de lo que iba a poner. Voy a tener que comenzar. Ya estuvo, coach. Gracias. Le toma captura, por favor, al final y la manda al grupo de WhatsApp con su nombre como pie. O como pie de página. Pie de página o encabezado, people. No sé cómo es ahí. Ok. Okay, give me a second here. Okay, muy bien. ¿Lo mandó Alex? Yes. ¿Lo van a recibir? Yes, will. ¿Lo han recibido? Solo un cheque caído, a saber. Está muy lento mi inter, quizás. Güey, quiero. Ok, ya la mandó entonces. Gracias. Ok, excelente. Y estamos varados en esta parte de acá. Ok. Aquí estamos en esta parte, ¿right? ¿Qué? Café. Did you guys finish this? ¿Lo concluimos? ¿Terminamos? ¿No? Yes, teacher. ¿Concluimos? Yes, sir. ¿La hicimos? ¿Sí? Ah, la parte 5. A empezar la íbamos. Ok, entonces démosle. Vamos a esta parte 2, que dice, escribe 5 oraciones de eventos programados o actividades programadas, usa el vocabulario que está en la cajita que está ahí.
Okay. People usando el be going to, all right? Yes. Going to. Did you finish? No. No. Hacer una cepa. Francisco, la compu del congelo. Did you finish already? ¿Cuántas oraciones son? Five. Híjole. Thank you.
I finished, teacher. All right, thank you. Bless you. Hello. Thank you. Go. Finish, teacher. Thank you, Amanda. Okay. Vamos a compartir las que tengan, ¿ok? Iniciamos con... Thank you, Sandra. Sandra, hello. Hello, teacher. Share, please. Thank you. Teacher, apenas tengo una Okay. I'll be going to make a reservation in the hotel. Solo tengo una. ¿Puedo decir la siguiente después? No. Okay. Mauricio. Be going to request a hotel service, okay, in the night. Okay. Wendy, be going to attend a business event tomorrow. That's it. You finished? Yes. Okay, it's okay. Briseida? Briseida, hello. Briseida. Briseida. Se quedó congelado. Okay. Let's continue here. Oscar. Ahorita. Espere que me trabe. I will verify the delivery of merchandise. Esa es una. Y la otra es I will verify the event of the purchase of toys from China to El Salvador. China to El Salvador. Okay. Only those two. All right. That's okay. Let's see here. Tell me. I'm going to make a reservation at the Hotel Grecia Real.
I'm going to request laundry service. I'm going to attend the seminar on good storage practice. I'm going to check out tomorrow, and I'm going to stay in San Salvador. All right, thank you very much for sharing. Thank you, well done, perfect. Emma? I'm going to make the reservation for October 15th. I'm going to stay in the hotel. I'm going to attend the seminar the next Monday. Only three. Okay, only three. That's perfect. Taxi? Hello. Nelson? Taxi. Sorry. Your microphone is off, Nelson. Oh. Sorry, I'm going to make reservation in Hotel California. We're going to recuse in laundry service and selling mirror. They going to attend to the seminar. I'm going to check out in Saturday. I'm going to stay in the city. Okay, in the city. Excellent. I can see Wendy. No, Wendy. Why now? Go ahead. Okay. I'm going to call at the hotel for make a reservation. I'm going to arrive at the hotel and check out on Sunday. I'm going to stay in the hotel from Friday, Sunday. I'm going to attend seminary business. I'm going to request a room with sea view. All right. Thank you very much. Let's stop. Detengamos acá y sigamos con la siguiente parte, que es esta. Okay. Haremos esta que está acá. Okay. Es la parte número 4. Questions we be going to. Y se identifica y corrige 3 errores en las preguntas que siguen. Okay. People, démosle. En las 5 preguntas que están acá hay errores. Entonces corrijamos los errores, pero identifiquemos los errores y corrijamos. In the number 1 is she going to stay in a single room? Excuse me. I don't know. No, the mark question. La número 1 no es pregunta. Creo que ese es el error. Es correcto, Tito. No. No, si fuera pregunta, no fuera is she going. Exactly. Ese es el error. Corregamos desde la ruta. Okay. Y sigo a Will. Thank you.
Okay. Now, chequemos. Number one. What is the mistake? ¿Cuál es el error en la número uno? Ya lo vimos, ¿verdad? Is she right? Going to stay in a single room? Ah, exactly. Then number two, how long are you going to stay in the at the cabin? ¿Cuál es el error? Are you how long? Sorry. Sería are you how long? Creo que esa está correcta, teacher. Es correcto. Creo que está correcta. Yeah, correct. Sorry. Igualito. Okay. Is correct. All right. Sorry. I'm sorry, Danny. Okay. Number three. When are they going to arrive? El padrino. Going to. Ahí hace falta el tú. To arrive. Thank you. Okay. Number four, are you going to rent a car? Correct. And the next one is, what type of room you are going to request? Ahí está el RU, está malo. Are you? Exactly. Okay. What type of room are you going to request? Yes. Qué difícil es. No. Easy. Easy. No easy for me. Okay, next. Sign roads, match the signs to their corresponding meanings, check answers with a partner. Vamos a las que están en los cuadritos, las vamos a poner acá en los espacios, de 1 al 8, ¿ok? La que pensamos que es, que va así. Por ejemplo, dice, esta es la número 1, dice, no overtaking. Bueno, chequemos el vocabulario entonces. Dice, no overtaking, what is overtaking? Overtaking. Sobre la número 3. No sobrepasar. Sobrepasar. Ajá. No rebasar. Exacto, no rebasar. La número 3. Número 3. Es tan fácil. Dele, continúen ustedes. Un minuto. Maximum speed is number 2. Number 7. Number 2. Ah, sí, number 7. Number 7. Está bien. Estoy perdida. I'm lost. No, your turn. Number 6. No, your turn. Era número 6. Don't turn right. Continue. Number 4. Number 5. Bueno, lo voy a hacer. Continue. Voy a silenciar. Number 8. Número 8. Okay. Let's continue individually. Sorry.
Okay. Let's see. Number one. Guys, what is number one? Don't turn left. Okay. Is don't turn left. Okay. What about number two? Is exit goes to. Mm-hmm. Okay. This exit goes to. All right. Three. Overtaken. Four. Don't turn right. Don't turn right. Okay. Five. School zone. Number six. No U-turn. Okay. Number seven. Maximum speed. Number eight. Don't continue. All right. Thank you very much for that. Now we have the main activity. Acá está. Chicos, le voy a leer acá esta parte. Dice, cuatro alumnos van a presentar un plan de negocios. Bueno, un viaje de negocios más bien. Ok, un viaje de negocios, un plan de negocios. Ok. Entre los cuatro van a elegir una compañía, un nombre inventado, ok, ficticia. La van a crear. Y dice, luego, en el grupo tienen que planear un viaje de negocios corporativo hacia una capacitación. Dice, estamos leyendo, hello. Reina. Yes, teacher. Okay. Decía que como grupo vamos a elegir un nombre de una compañía inventada, la vamos a hacer. Okay. Y entre los cuatro del grupo, dice, van a planear un viaje de negocios corporativo hacia o a una capacitación que está en el mar. Okay. No. Que se refiere a an offshore, people say ahí, offshore training es una, how do you call this in Spanish, brother? De baja fiscalidad, people. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Sorry. Paraíso fiscal. Ajá, exactly. Cada persona en el grupo, se le dará un rol y una responsabilidad, ¿ok? Cada persona debe hacer su investigación en línea, ¿ok? Esa es la idea. Sobre precios, ubicaciones y acomodaciones, pretty much, ¿ok? Eso vamos a hacer en los grupos. Vamos a hacer un plan de negocios entre cuatro. Creo que sale entre grupos, creo. Vamos a decir, sale entre grupos. Ok, habrá un grupo de tres. ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Que vamos a armar un plan de negocios de tres personas y cada uno va a tener una responsabilidad diferente, cada uno qué es lo que va a hacer. Prácticamente haremos una conversación, ¿ok? En la cual las cuatro personas van a participar y van a estar hablando de un viaje de negocios. Oh, ok. Uh-huh. Ok. Creo los grupos en 3, 2, 1, ya. Unámonos. Mario, Rosana, Francisco, what happened?
Y ya apareció. Okay. Rosana, Mario. De la empresa, vamos a ir a un lugar y todos tenemos que investigar los precios y dónde hospedarse. Okay. No sé qué más. Teacher, recuérdenos qué haremos. Okay. Por favor. Y en ese caso todos serán, eso va a ser ya de una... o si no va a ser ya. Okay, luego ya cuando digamos el nombre vamos a hacer un viaje, vamos a planear entre los cuatro, van a planear un viaje de negocios. Okay, yes. Luego de crear el viaje de negocios van a, bueno, eligen un lugar, uno va a planear o buscar lugares. Okay, yes. Una vez, digamos que Francisco busca lugares. Luego Francisco le pregunta o le pide a Mauricio que busque los precios de esos lugares. Los precios. Ok. Luego Mauricio le pide a Margarita que ella investigue sobre las acomodaciones de ese mismo lugar. Ok. Y Daniel, digamos que es como el líder del grupo, el cual está instruyendo a ustedes o diciendo qué hacer. Ok. Okay. Vale. El nombre de la empresa. ¿Qué nombre le ponemos? Daniel, ¿por qué tan callado? No, pensando estoy. El nombre de la empresa. Algo fácil. Inversiones El Salvador. SADCB. Ok. Está bien. Está bien. Démosle. Está bien. Martínez. Se va a reunir con las demás personas. Ok. Pienso yo. Sí, correcto. Eso es lo que entendí yo. Prácticamente vamos a planear el viaje. Yes. Ok. Investiguen lugares, hoteles, precios, ok. Acomodaciones. Uh-huh. Incluso la temporada, si es la estación, más bien. La estación o temporada, si es más barato, si es más caro. No era respecto también que íbamos a dar información sobre la empresa de que éramos para darnos a conocer. Ahí está Mario. Sí, yo pensaba que solo tres estábamos. Ah, solo tres estábamos. Bueno, sí, así pensaba yo. No se ve. Casi no se aparece, Mario. Se deja abrir. Se me ha caído el Inter. Ey, se ríen, vaya. Ya es música, sus oídos, eso. Compañeros, tratemos de avanzar. Porque... Mejor vamos a hablar, don Mario, mejor vamos a hablar de deportes. No, mentira, eso. Mentira. Una empresa de deportes hubiéramos creado. Entonces no se iba a dar información sobre el producto de nosotros también. No sé, coach. Sí, correcto. Yo creo que sí. It's okay. Ok. Avancemos porque tenemos poco tiempo. Ok. Solo diría la demás frase. Repítala, por favor. We need to attend
customer service training. Ya lo dejé, lo guys. No, eso ya no, como inició Emma. We need to attend customer service. A customer service training. Mm-hmm. Vaya, y por ahí Juan entra José. Juan. Y Juan José puede decir, ajá. Que necesitamos hacer una reservación en el hotel. Sería, we are going to make a reservation in hotel to assist to the, ya que vamos a una reunión, ¿verdad? Training. ¿Qué más? Eso es lo que yo voy a decir. Ajá. Vaya, ¿y usted? O sea, todo lo que usted me va a decir, todo lo que necesitamos, ¿verdad? Uh-huh. We need passport, visa, reservación of airplane. Airplane. Reservación de hotel, money, y credit card. All right, go ahead, continue. Ya no está espiando, ¿verdad? Yes. Como media hora viene. Bye. No, tiene que ser sábado. Saturday. Saturday. Ajá. O no podemos ir viernes en la noche. Saturday. Today. Check in on Friday. No, check in Friday at night. Vaya, lleva hasta Saturday. De ahí. Okay. Entonces, Saturday. Sí, ya. Checking Saturday. Y en check out. Va, entonces, en la Costa del Sol, ¿cuánto cuesta, dice? 80 le pusimos. Y hasta las hojas. En el Hotel Metalillo incluye desayuno, almuerzo y alojamiento por 24 horas. Una encuesta que hotel inventada de la Sol. En inglés. Listo, ofrece desayuno y almuerzo. ¿Por qué crees? Y hospedaje. Sí, que fuimos era de ahí. Hospedaje por 24 horas. Y el exclusivo Hotel Las Hojas. Ah, en el de la Costa del Sol, ¿qué le podemos poner? Desayuno y almuerzo. Le podemos poner los tres tiempos, pero solo de un día. Ajá. Sería. Podría ser desayuno, almuerzo, más. Más habitación. Servicio de parqueo. Y en el Hotel Las Hojas, ¿cuánto era el costo? 150. Desayuno, almuerzo. Servicio de internet. 150. Con desayuno y almuerzo. Pero ahorita vamos por. Georgetown, de Jamaica. Hello. Hotel California.
for it's Ottawa. Ottawa es. No, esa de que Canadá. Ponga. Sí. Ottawa. Sí. Y por continuo, casi compartimos. Hello, people. Continue. Para decir hay un seminario disponible, ese hay es there are. There is. There is a seminar available. There is a seminar available. Pero lo puede dejar acá mismo, solo puede dejar un lugar de acá del Salvador para ahí. Yo puedo decir que nos podemos ir en bus, taxi, para usar los mismos colores que nosotros usamos. Richard, ¿cómo se escribe eso que dijo al final? Available. Available. Disponible. Ajá, es. Entonces. Thank you. Entonces en San Miguel, Juan José. Ajá, y averiguamos un hotel de San Miguel. En San Miguel, vaya. Entonces ahí usted puede responder, Juan José. Ok, yo averiguaré lo del transporte. Sí. I'm going to continue, people. I'm just watching. Don't concern. Uh-huh. Did you finish? A medias. Oh, no. Está complicado. I imagine a little bit complicated. All right. Now we're going to continue with another group. Goodbye. Goodbye. Prepárense que ya vamos con todo. Okay. Carlos, please request for shuttle service and single room for each other, please. Of course. Carlos, please request jacuzzi, minibar, and king-size bed. Wendy, remember, we are going to business travel. We don't go into vacation. Oh, no. Escucha bien. Escucha bien. Sí, se escucha bien. Como siempre, pues sí. Wendy tiene este don de ser muy amena. Ay, tan linda, gracias. Sí, así soy loquita. Vaya, entonces repitamos otra vez. Hi Amanda, hi Carlos. Do you remember that the next weekend we are going to have to have the business travel? Yes, of course. Let's plan it.
Okay, I'm going to make a reservation in the Real Madrid Hotel. The check-in on Saturday. And check out on Sunday. Carlos, this request for shuttle service and single room for each other, please. Of course. Carlos, please request jacuzzi, minibar, and kid-size bed. Wendy, remember, we are going to business travel. We don't go into vacation. Okay. Quedó bien. Ya terminamos, okay. Profe. Excellent. Quedó bien. Yes, yes. Quedó bien. Gracias, Carlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien así? Sería. O tenemos que, hay que buscar un lugar cerca de donde vamos a ir a alguna capacitación. Ajá. ¿Qué pasó? No sé qué opinan. Por vacaciones. Sería por vacaciones. Y ya nos están pidiendo que nos salgamos. Uy. Va, entonces, en resumen. Yo de las tortillas. Decidamos rápido qué vamos a decir. Si solo leamos cada uno una parte y porque no logramos terminar. Yo le iba traduciendo en inglés de una sola vez. Yo también. Lo que estábamos hablando le iba traduciendo en inglés. Va. Vaya. Ok. No. Nos vemos allá. Va, bueno. All right. We're going to start sharing, pero antes si me descarga la compu. Sorry. What a disaster, what a mess. Okay. A volunteer. Volunteer. Okay. Sandra. Okay. Good evening, people. My name is Sandra Diaz. I am manager of the company Cuscatleta SBCB. This is an international company. We are special in the cultivo, ¿cómo se dice? Sorry. Cultivo. Crops. Crops. Company in crops. Sorry. Crops. In crops export of totally organic coffee. We export today United States in Canada. Okay. Compañeros. No, no. Hi, good evening. Por los nervios. Hey, ¿y qué dije? Eso lo es una... Es un drama. Why, una presentación. Our product is 100% national, with a price within the reach of the great majority. Our presentation and costs are £1, $2, half a pound, $1, quintal, $5. For to purchase of a quintal, we give you a pound. Next. Okay. I am legal
representative to travel. First, we are travel by plane Avianca, and we are going to United States in San Francisco. And then we go by train to Canada in Ottawa. I am going off the travel coast. The next. Okay. You got it? You finished, right? Yesenia. Okay, yo, Noé sería. Excuse me, tenía apagado el micrófono. I am legal representative to travel. First, we are travel by plane, Avianca, and we are going to United States in San Francisco. And then we go by train to Canada in Ottawa. I am in charge of the travel cost. The next. Okay, thank you very much. Daniel? Okay. Teacher, falto yo. Okay. Sorry. Falta. Wait. El micrófono no lo había activado. Okay. No problem. Good evening, everybody. We are assistant in to meet. Number one, United States. In the United States, we are going to sleep in the Hilton Hotel. That is in California. In this place takes dinner in sleeps at 9 p.m. The second meeting is in Canadian, is in Ottawa, in the capital for country. We are sleep in the Continental Hotel. In this place, it takes a lunch in the dinner. Remember a classmate that the dress in the meeting is formal. Thank you. You. Daniel. The company is investment in El Salvador. Hello, colleague, partner. We need to invest in which hotel we can stay for investment training. Oscar Castro, number first, please. Okay. Nature. Our company is el travel investigation por hoteles, hotel Netalio, $20 por person, hotel Costa del Sol, $18 por person, hotel Las Hojas, $115 per person. Incluye breakfast, lunch, internet, in parking, in dry, infinity. For 24 horas. Francisco, please. Me apagó el micrófono. Fran. Fran. Hotel,
Hello. Hello, Francisco. Hotel Las Hojas. Price is $150 per person, included 24 hours, breakfast, dinner, internet, parking, pools, bebida gratis. Free drinks. Free drinks. Okay. Let's listen to Wendy. Okay. Hi, Amanda. Hi, Carlos. Do you remember that the next weekend we are going to have the business travel? Yes, of course, Wendy. Let's plan it. Okay, I'm going to make a reservation in the Real Madrid Hotel. The check-in on Saturday and check-out in Sunday. Carlos, could you request for the shuttle service and single room for each other, please? Of course. Carlos, please request jacuzzi, minibar, and king size bed. Wendy, remember, we are going to business travel. We don't go into vacation. Oh, and no. All right. You are a bad person. Okay, guys, let me No. Nosotros faltamos. It's okay. Dilema, dilema. Our company is JDE Corporation. We have had complaints from customers. As executives of JDE Corporation, we need to attend customer service training. We are going to make a reservation in the hotel to assist at the training. Emma and I can look for options. Yes, I'm going to check in this moment. There is a seminar available in San Miguel. Available. Okay, we go by bus. I think the price. I'm going to communicate with the seminarians. Okay, you make the reservation, please. Okay. All right. Thank you guys for sharing. Well done. Perfect. Here. Real quick, Briseida Amilet Diaz Gonzalez. Carlos Luis Tovar. I'm present. Hello. Carlos Mario Andaño, no. Carlos René Rivas López. Presente. Den Guadalupe Gómez Lanaverde. Present. Emma Yanira Trujillo Hernández. Present. Francisco Nehemías Godínez Urquilla. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Juan José Portillo. Hello, present. Juan Josué Morales Pérez. María Amanda Menéndez Maya. Present, teacher. Mario Alexander Arteaga Campos. Here, coach. Nelson Domínguez Díaz Alas. Bueno, me toqué el toqueo. Okay, Noé Ortiz Carrillo. Right. Presente, teacher. Present, teacher. Tenía apagado el micrófono. Ok. Reina Margarita. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez, estuvo mal de internet. Pero sí estuvo. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Ajá,
I am here, teacher. Wendy Domenica Garcia. I'm here, teacher. And Yesenia Hidalgo Alvarado Herrera. Okay. Present, teacher. Hello. Okay. Guys, we have reached the conclusion. Celebraste, okay. Teacher, presente. Yes, yes. Hemos concluido con el módulo número 4. Okay. Yes. Bueno, decirles que este módulo sí he visto una mejora increíble en todos. Okay. Thank you, teacher. Se les dio a todos les dio una mejora muy buena, mejora positiva, okay. El módulo 3. Me alegro mucho. Sorry. En el módulo 3. En el 3, yes. Módulo 3, sí, es el módulo 4. ¿Te dije 4? Sí. 3, perdón. Ok. El futuro. Ok, no. Y pues, han hecho un buen trabajo, se han esforzado mucho y les agradezco mucho siempre la participación a todos. Ok, y siempre la clase, siempre al día y algunos que pues casi a las 11 se conectaban ya. Thank you. No le esté tirando a nadie. Esas pedradas. No, o sea, no. Mejor dígale el nombre de un Mario Alexander. Ay, señor. No diga Wendy ya. Pobre Mario, le ayudó mal ese día. Sorry, please. Ya se fue a comer otra vez. Bueno, gracias a todos, gracias a todos porque siempre tomaron en cuenta la clase, siempre se unieron y fue una buena experiencia. No, no vaya a llorar, teacher, por favor. No, lástima por Juan José, por Tío, por Yesenia Idalia y Amanda. Y ya más que ya no. Ay, no. El siguiente módulo, okay, es una lástima. Pero espero que les vaya bien en todo lo que van a hacer, ¿ok? Bueno, como decimos en venta, ahí nos vemos en la calle. Bueno, okay. Thank you, nice bueno, to compañeros, meet you. Cuídense. Nos vemos en la calle o nos vemos en el infierno. En la calle. En el infierno. En el infierno. Okay. Ay, gracias bien. A todos. Pues hay que nos guachamos en el street. Okay. Thank you, teacher, for your passion and dedication. No. Thank you. Nada. Es un placer, ok. Espero que nos vea el módulo 4 y si no, pues, con otro maestro. Así que no sé. Ay, no, quiero cambio, muy incómodo. Ok, sorry. No me gusta. Es horrible. Ya por eso por otra vez. Un placer a todos. Espero vernos una vez más. Vernos a todos una vez más. A Emma también verla, a Yesenia, Amanda y a Juan José. Bueno, Juan José, queremos que continúe, ¿ok? Yes. Okay. Nice to meet you, everybody. Hey. Nice to meet you. Goodbye. Bueno, compañeros, ha sido un gustazo. Como les repito, espero verlos en la calle algún día. Plataforma también, hoy. Plataforma, por favor, antes que me olvide. Sí, ok. Goodbye. Okay. Bye. Un gusto de conocerlos a todos. Okay. Cuídense, teacher. Y sí, yo espero. Le voy a pedir al universo volverlo a ver. Goodbye, good night. Bye bye, guys. ¿Y quién se iba a quedar ahora, teacher? Yesenia. Se fue. Los 10 minutos. Se le olvidó. Nos vemos. Bye. Bye bye. Cuídense mucho, ¿ok? Usted también, teacher. Mucho éxito. Nos vemos pronto. Pórtense bien, que los vigilo en Facebook. Hey. Okay. Good night. Good night. Good night. Teacher. Hello. Ya sabe que tengo un problema con la última pregunta de la actividad, bueno, del examen final, el número 4.
ya la hice de muchas formas y de la forma que yo creo correcta, pero y de muchas más. Y me sale error, me da error. Permítame, entonces vamos a chequear en este momento acá. No, vamos a ver. I'm sorry. Okay. Vamos a ver, inglés corporativo. Acá está. Que me cambia bien. De la parte 4. Fue el día de ayer, ¿verdad? La clase de ayer. O la clase de hoy. Sí. ¿Usted acaba de publicar un mensaje al grupo? Sí, es que no puedo hacer. Que me da error y intenté de varias formas. Y siguiendo la indicación. En el examen final me dijo, ¿verdad? ¿Ah? ¿En qué parte me dijo? ¿En el final o...? En el número 5 de la parte 4, la oración que dice ella... ¿Hola? Sí, ya estoy buscando en este momento. Me dijo... ¿Ella en la cocina o ella va a la cocina? O sea, yo siento que es así como que ella va a la cocina o ella irá a la... Sí, creo, ella va a la cocina. Creo que me equivoqué, la que me dijo que era la clase de ayer, ¿verdad? Me dijo, la de hoy. No, es la de... No, es la de hoy. Espérame. Ya me confundí. Había 20, me dijo. Es de los exámenes finales. Ah, perdón, entonces me equivoqué. El examen final, el último de la sección 4, sí. Es la parte 4, la pregunta número 5. Ok. Número 5, me dijo, ¿verdad? Sí. No tiene, ah, okay. ¿Cómo le puso usted, Sandra? He's going to go. Le puse, le voy a decir todo lo que coloqué. Le coloqué he's going to go, le puse going to go, le puse be going to go. ¿Qué más? Le puse solo go to go. La 5 es, dice her in the kitchen, right? Eso dice. ¿Sí? Puede ver aquí. ¿Dónde? ¿No la ve? Se ve borroso, pero ahí. Help. Es help. Ayúdame en la cocina. Ahí está. Sí. Oye, se ve, mire. Vale, permítanme. Sí, pero no entendí. Son los imperativos. Pero en la indicación dice que completemos, dice Orma. Uh-huh. Estamos haciendo uso de be must going. No. Pero, en la parte. Sí, la otra instrucción. Ok, ok. Ajá, ya, ok. Ok. Siento, ya la vi en la segunda instrucción. Después de eso pensé. Oh, no. Ay, oh, no. No, dice que no me funcionan estas lentes. Lo siento. Muchas gracias. No problem, ok. Ok. Bye, teacher. Bye, Sandra. Estamos en contacto, ok. Cuídense. Okay. Bye bye. Well, guys, we have finished this module. This is module number 4. Sorry, module number 3. It happens. Guys,
Thank you for always joining the classes. Thank you for always participating. I see a very big potential in you. And I need you guys to unleash that potential and just to go out there and start learning more. Okay. Keep it up. Keep up the good work. And we'll be seeing each other soon. All right. Yes. Thank you, everybody. Okay. And I will see you soon. All right. Peace, everybody. Goodbye.